Gracias a usted, asambleísta. Un punto de información solicitado por el asambleísta Rubén Bustamante. Saludo cordial a los compañeros y compañeros asambleístas. En este punto solicitado por el asambleísta Cuentas, creo que es importante, presidente, estar claros realmente en lo que pasó en esta situación, sobre todo en la actuación del directorio. Tenemos que estar claros que la declaratoria de emergencia que daba inicio al proceso no fue declarada por el directorio del IES, que es a quien le correspondía según norma legal expresa. Fue el director general, el doctor Miguel Ángel Loja, fue el director general quien hizo la declaratoria de esta emergencia previa consulta al procurador síndico de la institución. Y por la misma razón, fue este director general, el doctor Loja, quien inicia el proceso de contratación. En esto tenemos que estar claros que tampoco estaba facultado para poder dar inicio a un proceso de contratación cuando la norma no le permitía, puesto que para el año 2020 el monto que le permitía la ley era hasta 7 millones de dólares y este monto se pretendió adjudicar, o este contrato se pretendió adjudicar en 9 millones 400 mil dólares aproximadamente. Miren, compañeros asambleístas, yo he hecho un análisis con mis asesores y todo, y en ninguna parte realmente, ni tanto en la declaratoria de emergencia, como en el proceso ya contractual, ha tenido participación el directorio en lo absoluto. Y la Contraloría General del Estado también lo dice en su informe. Por lo tanto, no veo ningún tipo de vinculación ni participación del directorio dentro de las dos fases. Esto tiene que estar muy claro para la decisión que vamos a tomar el día de hoy. Por lo tanto, yo creo que, con todo el respeto a la asambleísta Lourdes Cuesta, yo creo que este punto del cambio del orden del día está realmente mal planteado. Mal planteado porque tenemos que tener en cuenta que los miembros del directorio son dos. Por lo tanto, yo creo que este pedido de cambio del orden del día debe retirarse para dar paso de persistir en este tema, ya vistas las aclaratorias que acabo de hacer, pero si se quiere persistir en este tema, entonces sí incluir a todos los miembros del directorio, en este caso también al otro miembro del directorio. Por lo tanto, yo creo y estoy muy claro, presidente, de que, con todo respeto, presidente de la asambleísta Cuesta, que creo que es importante de que se proceda a retirar este punto de cambio del orden. Eso es todo, presidente, quería simplemente este punto de información, porque es importante que creo que estemos claros, sobre todo en estas dos fases. ¿Cómo se hizo la declaratoria de emergencia y cómo se inició el proceso de contratación? Muchas gracias, presidente.